Muy buenos días. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de hospitalidad, exilios, migraciones y desplazamientos. Hoy nos acompaña el doctor Sandro Mesadra. Sandro Mesadra es doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín, y profesor de Teoría Política Contemporánea y de Estudios Postcoloniales en la Universidad de Bolonia. Sus publicaciones son múltiples en diversas editoriales y en diversos países. Entre las más actuales y relacionadas con el tema que nos presentará hoy en su conferencia, destaca el libro en coautoría con Brett Nilsson, La frontera como método o la multiplicación del trabajo, publicado originalmente en inglés en Duke University Press y luego en español en la editorial Traficantes de Sueños. Un verdadero tratado sobre la frontera desde la perspectiva de quienes se le oponen, de quienes luchan por franquearlas. También creo que es necesario referir a otro gran libro de su autoría, un libro que es más viejo que el anterior, pero nada desdeñable en su actualidad y en la profundidad del tema que aborda. Me refiero a Derecho de Fuga, Migraciones, Ciudadanía y Globalización, en italiano primero, en español después, también en Traficantes de Sueños y de Acceso Abierto como el anterior. Derecho de Fuga nos ha cautivado a muchos por la originalidad de su enfoque, por lo exquisito de su análisis, y creo que ha dejado huella en América Latina abriendo aquí una nueva forma de entender la migración y las fronteras en la región. En fin, son muchos los méritos que podría destacar del profesor Mesadra, de su obra, de su trayectoria, pero a mí me gustaría referir a dos cosas. La primera, por lo que a nosotros nos concierne, es la llegada y recepción que ha tenido Sandro en América Latina. Lo destaco en primer lugar porque entiendo que se relaciona en su origen con este fantástico libro que mencionaba, con Derecho de Fuga. Desde Argentina hasta México, Sandro ha estado y sigue estando siempre atento a cómo se desarrolla la investigación sobre temas migratorios en la región y sobre los movimientos sociales que se articulan alrededor del tema. Con Sandro y con otros colegas latinoamericanos hemos compartido días de debate en torno al tema y fruto de esos debates y de su siempre amable y comprometida predisposición ha salido un libro pues, que compila esas discusiones. América Latina en Movimiento, también de la editorial Traficantes de Sueño y también disponible en la red. La segunda cosa que quería destacar, aunque no menos importante que la primera, es su compromiso, el compromiso de Sandro con aquellas realidades que estudia. Desde que ha comenzado a trabajar en el tema de la migración y las fronteras, Sandro Mesadra ha participado en distintas experiencias y proyectos de autoorganización de las personas migrantes en Europa. Destaca por la envergadura de la iniciativa el proyecto Mediterránea Saving Human, una iniciativa civil dedicada a buscar y salvar vidas en el Mediterráneo con el barco de bandera italiana Mare Jonio. En definitiva, investigación y práctica participativa, colectiva y colaborativa es lo que caracteriza la trayectoria de Sandro Mesadra. Por todo ello, nos da muchísimo gusto tenerlo hoy con nosotros. La conferencia que nos impartirá lleva por título Crisis de movilidad, multiplicación de fronteras y subjetividades migrantes en la coyuntura pandémica. Desde que planeamos esta conferencia con la siempre atenta y bien predispuesta Cátedra Alfonso Reyes, iniciando el año, si mal no recuerdo, parece haberse perdido el momento pandémico, como si otras catástrofes le hubieran tomado el relevo. Sin embargo, ha sido tan acelerado el crecimiento de la movilidad humana y material en los últimos años de la globalización capitalista que la paralización abrupta de esa movilidad que implicó la gestión de la pandemia ha de seguir siendo tema de análisis por la capacidad heurística que ese fenómeno tuvo, tiene y previsiblemente tendrá sobre las movilidades en el mundo actual. Como Sandro es, por sobre todas las cosas dichas, un gran estudioso de las movilidades y del papel estructural de las movilidades en la vida social, económica, cultural y también en la dimensión subjetiva, estamos muy interesados en escuchar su conferencia titulada, una vez más, Crisis de movilidad, multiplicación de fronteras y subjetividades migrantes en la coyuntura pandémica. Bienvenido, Sandro, pues te dejo la palabra, te escuchamos atentamente lo que nos tienes para contar. Gracias. Muchísimas gracias,
Nacho, y gracias también a Ana Laura Santa María por invitarme. Es un gusto compartir con ustedes algunas hipótesis de investigación sobre la manera en que cambió la experiencia de la migración en los últimos años, que han sido muy tumultuosos. Nacho destacaba el hecho de que para mí América Latina ha sido muy importante en los últimos años. Ha sido importante para investigar movimientos migratorios y transformaciones de las fronteras, pero también ha sido importante como fuente de inspiración en las conversaciones con investigadores, investigadoras, militantes sociales. Aprendí muchísimo de América Latina. Empiezo tomando en serio algo que Nacho acaba de decir. En el título de mi conferencia de hoy hay la palabra coyuntura. Y es una palabra, una categoría que me gusta mucho. Ha sido trabajada de manera muy interesante para mí por autores como Stuart Hall, pero también Louis Althusser, que la interpretó con referencia a la obra de Niccolò Machiavelli. Siempre trato de pensar en la coyuntura, tomando en cuenta las determinaciones concretas que constituyen la situación presente y en el mismo tiempo analizando el conjunto de procesos de medio y largo plazo que confluyen en ella. La coyuntura como categoría tiene esta característica que te permite pensar el presente sin olvidar las dimensiones históricas que constituyen el presente. Y bueno, cuando Ana Laura y Nacho me pidieron un título para la conferencia de hoy, en enero, me pareció natural mencionar la coyuntura pandémica, porque la pandemia era lo que dominaba nuestro presente. Junto con Brett Nilsson, con que trabajo desde hace muchos años, estaba justamente trabajando, escribiendo sobre el tema de la coyuntura pandémica, tratando de averiguar y desarrollar un conjunto de hipótesis teóricas que habíamos trabajado en la frontera como método. Sin embargo, un par de semanas después, llegó la guerra. La guerra en Europa y con la guerra en Europa la coyuntura cambió de manera muy drástica. Por supuesto, no creo que la guerra en Ucrania pueda borrar, entre comillas, la pandemia. En muchos sentidos se articula con ella. Pero sí, la guerra rearticula de manera violenta la coyuntura.
En mi conferencia de hoy voy a hablar entonces de la coyuntura pandémica, como anunciado. Sin embargo, creo que sea necesario empezar con unas notas muy rápidas sobre la guerra que tal vez podemos desarrollar en la discusión. Y me limito a mencionar tres puntos sobre la guerra, tres puntos que, por supuesto, tienen que ver con migración y frontera. Primer punto, la guerra de agresión, porque, por cierto, es una guerra de agresión de Putin, desafió las fronteras de la Ucrania post-soviética. El tema de las fronteras es un tema clave para entender las razones y la dinámica de la guerra. Es interesante destacar que la palabra Ucrania que encontramos en la denominación del país Ucrania es un topónimo eslavo que se refiere a una zona fronteriza. Ucrania significa más o menos país de frontera. Creo que sea algo que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que pasa desde el 24 de febrero en Ucrania. En el mismo tiempo es importante destacar que el desafío de Putin a las fronteras en Ucrania no tiene un alcance simplemente regional. En la frontera como método, Brett y yo subrayamos que cada frontera juega un papel en la fabricación y la configuración del mundo. Así que creo se pueda decir que lo que está en juego en la guerra en Ucrania es la forma que van a tomar el orden y el desorden mundial en este siglo, en una situación que yo sigo analizando desde el punto de vista de la crisis hegemónica de Estados Unidos. Un segundo punto. En la discusión pública sobre la guerra en Ucrania se habla a menudo de fin de la globalización. No es la primera vez que se habla de fin de la globalización en los últimos 20 años, pero lo que me parece importante recordar es que también la pandemia, el COVID-19, con su vínculo con la crisis de las llamadas cadenas de abastecimiento, dio lugar a muchos discursos sobre el fin de la globalización. Así que en este sentido hay una articulación importante entre la coyuntura pandémica y la coyuntura de la guerra. En mi trabajo siempre traté de hacer una distinción entre la retórica de la globalización y lo que llamo procesos globales.
Así que lo que me interesa más es la manera en que se rearticulan procesos globales reales más allá del discurso sobre la globalización. Entre estos procesos globales, la migración juega un papel muy importante. Y lo que diría es que desde hace varios años, por lo menos desde la crisis financiera de 2007-2008, los espacios globales se están reorganizando en una escala básicamente regional. La pandemia y hoy la guerra aceleran esta reorganización regional de los espacios globales. Y es una reorganización que tiene, por supuesto, un impacto importante sobre migración y sobre políticas migratorias. En el marco de, del conflicto que se presenta como un conflicto entre democracia y autocracia, hay intentos de reorganizar un espacio global entre aliados. Se puede ver bastante bien qué significa este intento para la migración. En Europa, desde el principio de la pandemia y sobre todo desde el plan de recuperación económica de la Unión Europea, es muy claro, aun si no se habla mucho en público de eso, que hace falta reclutar nuevos trabajadores migrantes. Es un tema discutido también a nivel europeo y en los estados nacionales que hacen parte de la Unión Europea. En países como Italia, España, por ejemplo, hay una necesidad de trabajadores en el sector de la construcción. Y desde hace meses se habla de reclutar migrantes para el sector de la construcción. Bueno, en la Cumbre de las Américas, que empezó en Los Ángeles, se va a definir un acuerdo entre España y Estados Unidos para importar en España una cuota de migrantes centroamericanos que están hoy en día en la frontera entre México y Estados Unidos. Me parece algo muy interesante en el sentido de la reorganización de una geografía migratoria. Al mismo tiempo, hay varios planes para reorientar la migración hacia Europa occidental, valorizando Ucrania y otros países de Europa central como reserva de fuerza de trabajo migrante. Tercer y último punto. La guerra en Ucrania produjo, como todas las guerras, millones de refugiados y refugiadas. Polonia, que es un país cerca de Ucrania, ha sido
el principal país de acogida, con una retórica antirrusa y de hermanidad entre países. Polonia es un país que en octubre 2021 construyó un muro en la frontera con Bielorrusia para bloquear y de manera muy violenta, con intervención de la policía y del ejército, una ola de migrantes que llegaban desde África y Medio Oriente. Me parece bastante claro que esta oposición nos dice algo sobre un intento de reorganizar también desde el punto de vista de la raza las políticas migratorias y de refugiados en Europa. Los refugiados y los migrantes que llegan a través del Mediterráneo son expulsados, mientras que refugiados que tienen pelo rubio y piel clara, que son cristianos y llegan de Ucrania, son bienvenidos. Una anécdota que me parece sintomática. En Italia, en el país donde vivo, los menores no acompañados reciben del gobierno 60 euros por día. Los menores no acompañados que llegan de Ucrania reciben 100 euros por día. Así, el precio es muy distinto y da una idea, me parece bastante clara, de una jerarquía. Bueno, se podría hablar mucho más de la guerra, de la coyuntura de guerra en que estamos viviendo, pero tal vez lo podemos hacer en la discusión. De toda manera, es en el marco de la guerra que tenemos que volver a analizar la coyuntura pandémica desde el punto de vista anunciado de movilidad, fronteras y migración. Para empezar, hay que subrayar algo que tendría que ser obvio, pero que en el mismo tiempo tiene implicaciones sobresalientes. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que la crisis del COVID-19 ha sido, en primer lugar, una crisis de movilidad. Una crisis de movilidad, lo que significa, de hecho, una crisis de las dinámicas y de los procesos que han fabricado en las últimas décadas el mundo global. Hablo de crisis de movilidad, pero tendría que agregar que tenemos que analizar varias dimensiones de esta crisis. En primer lugar, sabemos muy bien que el virus se difundió de manera muy rápida en el mundo, justamente a través de los corredores y canales de movilidad que hicieron de Wuhan un sitio clave en la industria de auto en China, una metrópolis global. Es justamente por eso que
la pandemia ha sido inmediatamente una crisis global. Aún sí, y es muy importante subrayarlo, su impacto, el impacto de la crisis sobre las poblaciones, ha sido muy diferenciado en distintos lugares, replicando de alguna manera la dialéctica entre homogeneidad, el virus es lo mismo, y heterogeneidad, efectos distintos, que es constitutiva de los procesos globales. Entonces, una primera dimensión de la crisis pandémica como crisis de movilidad. En segundo lugar, la pandemia ha sido una crisis de movilidad por lo que concierne las mercancías, las cadenas de abastecimiento, y la máquina logística, que ha sido una de las fuerzas materiales más importantes detrás de los procesos globales. El bloqueo de las cadenas de abastecimiento, la parálisis de los puertos que vimos en imágenes icónicas en Estados Unidos, en China, en Corea, y más en general, la parálisis de lo que llamaba antes la máquina logística en los primeros meses de la pandemia, tienen en este sentido un valor emblemático. En tercer lugar, la crisis de movilidad tuvo repercusiones dramáticas con respecto a la dinámica y también a la geografía de la migración en muchas partes del mundo. Podría agregar otras dimensiones, pero estas tres me parecen muy importantes para el tema de mi conferencia. Y creo que sea necesario analizar juntas estas dimensiones de la crisis de movilidad. Tenemos que enfocar nuestro análisis, por supuesto, en un objeto de investigación, sin olvidar el marco general de una crisis de movilidad que correspondió también a múltiples intentos de manejarla y de reorganizar la movilidad. El manejo de la crisis pandémica por parte de los gobiernos y de los actores capitalistas ha sido, antes que todo, un manejo, un gobierno de la movilidad, lo que llevó a experimentaciones que van a tener un impacto muy concreto, muy fuerte en el futuro. Bueno, otro tema que está en el título de mi conferencia es la proliferación de fronteras. Y en la frontera como método, el libro que escribí con Brett Nilsson, ya trabajamos con la idea de una proliferación de fronteras como característica justamente del desarrollo de procesos globales. Hablando de una proliferación de fronteras, subrayamos el hecho de que era importante articular el análisis de las fronteras internacionales, que siempre están en el centro
de los estudios críticos de frontera, con otro tipo de fronteras, con fronteras internas. Y en este sentido, hablamos de una heterogeneidad de las fronteras y analizamos fronteras de tipos muy distintos, fronteras internas, fronteras lingüísticas, fronteras culturales, fronteras jurídicas, etc. Bueno, pero yo nunca tomé en serio la existencia en Italia de fronteras comunales y regionales que se convirtieron en mi pesadilla en la coyuntura pandémica. Mi pesadilla porque no era autorizado a cruzar fronteras comunales y fronteras regionales. Es una anécdota, es un chiste, pero da la idea de la proliferación de fronteras que vivimos en la pandemia y que ha sido justamente el dispositivo central de manejo de la crisis de movilidad de que hablaba antes. Proliferación de fronteras. Los territorios nacionales han sido fragmentados y divididos en zonas. En la agricultura, así como en la logística y en algunos sectores industriales, se introdujeron dispositivos de filtro y selección fronteriza para los accesos. Y tal vez aún más importante, la casa misma se convirtió en un sitio de frontera, en un sitio de confinamiento con un impacto muy importante sobre las relaciones de género y con un aumento de la violencia de género que ha sido denunciada por movimientos feministas en muchas partes del mundo. En el mismo tiempo, las fronteras internacionales se cerraron selectivamente y se hicieron más duras, con medidas higiénico-sanitarias. Mientras que cruzarlas devino aún más peligroso en el Mediterráneo, así como en el Golfo de Bengala y en México. Entonces, proliferación de fronteras como característica estructural de la coyuntura pandémica. Los migrantes, las migrantes hicieron la experiencia más dura de esta proliferación de fronteras. La migración es marcada por la experiencia de las fronteras, no solamente de las fronteras internacionales para migrantes en tránsito, sino también para migrantes que ya viven desde tiempo en un país. Mirando de manera, por supuesto, muy general y un poco abstracta a la experiencia migrante de la pandemia, creo se pueda decir que el primer impacto de la pandemia ha sido la producción de condiciones de inmovilidad forzada. Yo me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en países de tránsito como Grecia, como Libia, pero también como México, donde miles y miles
de migrantes quedaron atrapados de alguna manera sin poder moverse. Y en muchos casos, la experiencia de inmovilidad forzada ha sido una experiencia de detención en Grecia, en las islas, en Libia, en campos de detención, que son lugares de horror, de violencia, de explotación. La detención, de alguna manera, se multiplicó en los primeros meses de pandemia. En el Mediterráneo proliferaron barcos por la cuarentena, con muchísimos migrantes, de hecho detenidos en estos barcos. En general, las condiciones de vida de migrantes inmovilizados en países de tránsito han sido condiciones muy duras y de exposición constante a riesgo de contagio. Pero la inmovilidad forzada no se refiere solamente a estas situaciones que son tan importantes. Piensen, por ejemplo, en los trabajadores, las trabajadoras migrantes de la economía informal, que vieron sus prácticas de movilidad duramente restringidas, casi siempre sin poder acceder a subsidios públicos. De manera diferente, es algo que se puede ver en países tan distintos como Italia, India, China, Argentina, Estados Unidos. Entonces, inmovilidad forzada como característica fundamental de la experiencia de la pandemia a nivel global. Sería, sin embargo, equivocado tomar esta inmovilidad forzada como característica exclusiva. Lo que me parece importante es destacar que hay otro polo que define la experiencia migrante de la pandemia. Y este otro polo es, no paradójicamente, la movilidad forzada. Piensen en los miles y miles de migrantes empleados en los que muchos gobiernos definieron trabajos esenciales, de la agricultura a la logística. Estos miles y miles de migrantes han sido literalmente forzados a trabajar en el espacio público frente a riesgo de contagio, para permitir lo que el antropólogo Andrew Lakoff llama el flujo de recursos por un conjunto de sistemas infraestructurales vitales y vulnerables que permitieron a otros y a otras de trabajar desde casa. La parte de la población que trabaja desde casa en el momento más duro de la pandemia, otra parte de la población, mayoritariamente migrante, forzado a moverse en el espacio público. Un ejemplo que me parece interesante, importante, sobre que estoy trabajando,
son las plataformas digitales. Sobre todo, las más visibles en el espacio público, las plataformas de entrega de comida. Las operaciones de estas plataformas explotaron, proliferaron en la coyuntura pandémica. Se produjo un enraizamiento aún más estrecho de las plataformas digitales en lo cotidiano, con un aumento de ganancia y de poder. Las plataformas digitales explotaron la posibilidad de ponerse como dispositivo justamente para el manejo de la crisis de movilidad. Bueno, en muchas partes del mundo. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Italia, de la ciudad de Bologna, pero acabo de coordinar una investigación sobre 7 ciudades europeas y la situación es muy parecida. Pero no es solamente algo que concierne a Europa. En América Latina, por ejemplo, la plataforma Rappi se difundió de una manera increíble en la coyuntura pandémica. Y bien, el trabajo de plataforma es, desde muchos puntos de vista, trabajo migrante. La componente migrante en el trabajo de plataforma es una componente fundamental. Podría hacer otros ejemplos de movilidad forzada en la coyuntura pandémica, por ejemplo, el éxodo tan impactante de migrantes internos en India después del primer lockdown. Pero me parece más importante destacar que hablo de movilidad forzada con respecto a la migración de una manera bastante distinta de la categoría de migración forzada. Hablo de movilidad forzada en un sentido que está más cerca de la análisis de Marx de la compulsión al trabajo. Bien, para concluir, yo creo que sea muy importante profundizar la análisis de los llamados trabajos esenciales. Los trabajos esenciales nos brindan una imagen del trabajo pandémico que tiene muchas implicaciones para el futuro. Una imagen del trabajo pandémico donde la esfera de la circulación, por un lado, y la esfera de la reproducción social juegan un papel fundamental para la reproducción del capitalismo contemporáneo. Y en la circulación, en la reproducción social, encontramos en muchos lugares en el mundo, de manera distinta, pero de manera muy impactante, una presencia fundamental del trabajo migrante. Así que la centralidad de la migración va a ser confirmada por la coyuntura pandémica. El punto que me parece, sin embargo, más importante para concluir, es retomar esta idea
de una tensión, de un campo de tensión entre movilidad y inmovilidad forzada para entender la experiencia migrante de la pandemia. Brett Nilsson y yo investigamos esta tensión, este campo de tensión en varios lugares del mundo a través de trabajos de investigación hechos por amigos y amigas porque no era posible moverse, de India a China, del Mediterráneo a las Américas. Mientras que produjo condiciones de inmovilidad, la pandemia confirmó el papel clave de la movilidad en nuestras sociedades y en el capitalismo contemporáneo. Los migrantes, las migrantes encarnan este papel clave y en el mismo tiempo viven de manera muy violenta el control de la movilidad. Hablar de una tensión entre movilidad e inmovilidad forzada en la coyuntura pandémica significa para mí subrayar una vez más el tema de la valorización, por un lado, y del control de la movilidad, por otro lado. La violencia de la tensión entre movilidad e inmovilidad forzada, hace pensar en coyunturas en que la valorización de la movilidad coexiste con el autoritarismo del control. Todo eso significa también, sin embargo, hacer hincapié en la fuerza constitutiva, creativa de la movilidad, de una movilidad migrante tumultuosa que ni siquiera en la coyuntura pandémica paró. Y son las dimensiones subjetivas de esta movilidad, dimensiones nunca limpias y sencillas, pero siempre potentes, que siguen ofreciéndonos los recursos y potencialidades para una política de la migración bajo el signo de la libertad y de la igualdad. Gracias. Muchísimas gracias, Sandro. Muchísimas gracias, además, por el esfuerzo que has hecho de adaptación a la coyuntura. Pensamos esto en su momento en otra coyuntura y hoy nos asalta otra, que es la de la guerra, y me parece que has sabido integrar magníficamente ambas cosas en la conferencia que nos has dado. Yo quisiera, en primer lugar, animar al público que nos está escuchando a que formulen comentarios en el espacio que tenemos disponibles, comentarios y preguntas que luego trasladaremos a Sandro. Y mientras eso va sucediendo, yo quisiera iniciar con alguna pregunta, si, quizás sobre algún aspecto que no has considerado en tu conferencia, pero que me consta que a lo largo de tu carrera has trabajado. En la caracterización que hacías de la pandemia y de la guerra, nos hablaste de la proliferación de fronteras, de esta tensión entre la movilidad y la inmovilidad, y en el medio de esas cosas la violencia que genera y que padecen y que se manifiesta sobre todo en los cuerpos de las personas migrantes. Pero yo quisiera destacar y preguntarte, pues, también por este aspecto que te decía, que me parece que también es una constante de tu trabajo y que, o sea, empleando tus propias palabras, tú llamas como luchas de frontera, digamos. ¿Cómo ves o cómo has visto estas luchas de frontera en estas coyunturas tan especial? Digo, estoy pensando
Estoy pensando en los dos continentes al mismo tiempo, digamos, ¿no? Pues en México hemos tenido la experiencia de las caravanas que la pandemia ha venido a interrumpir, pero que ahora se están reeditando, y también manifestaciones parecidas, digo, tanto en mares como desiertos, no han dejado de manifestarse, me parece, estas luchas de frontera, pero quería preguntarte ahí sobre tu parecer al respecto, digamos, ¿no? ¿Cómo ves, cómo se perfilan actualmente estas luchas? Gracias, Nacho. Sí, cuando hablo de fronteras, siempre lo hago desde el punto de vista de un concepto de lucha, ¿no? De un concepto de fractura adentro de la frontera misma. Por supuesto, la coyuntura pandémica ha sido un desafío para las luchas de frontera. Yo he sido muy inspirado por la dinámica de las caravanas, que me parecía una ejemplificación muy fuerte de una posible lucha de frontera. Y por supuesto, en la coyuntura pandémica, la caravana encontró muchas dificultades. Lo que me parece interesante es que empezó otra vez. Y justo en estos días, lo saben mejor que yo, hay una caravana que salió desde el sur de México y que coincide, no por azar, con la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Así que estamos enfrentados con la politicidad muy fuerte, hasta explícita, ¿no? Porque en muchas luchas de frontera no hay una politicidad explícita. Lo que pienso es que hubo en estos años una acumulación de experiencias, de prácticas, de lenguajes, de organización que hace posible la caravana hoy con una fuerza que nos sorprende. De alguna manera, en el Mediterráneo pasó algo distinto. Pasó algo distinto en el sentido de que cruzar la frontera marítima durante la coyuntura pandémica ha sido muy difícil, aún más peligroso que antes. Y en esta coyuntura ha sido fundamental el papel de los barcos civiles de rescate que mencionabas en tu presentación. Pero nunca paró esta dinámica de desafío a la frontera marítima. Y en varios casos, los barcos de rescate se encontraron en situaciones en el mar en que muy claramente había una dinámica de autoorganización que tenía su historia de alguna manera. Una autoorganización que había empezado en los campos de detención en Libia. Y bueno, la consigna libertad, libertad, en el momento del rescate, de alguna manera expresa este tipo de dinámica de autoorganización. Es también muy interesante destacar que en Libia hubo demostraciones
de refugiados y migrantes frente al UNHCR, a la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una dinámica de demostración que dura desde hace noviembre, algo así. Meses y meses de movilización en una situación muy dura, muy difícil, en un país, la Libia, que está en situación de guerra civil de baja intensidad. Así que también en el caso del Mediterráneo, aún sí, en condiciones distintas, se puede hablar de una acumulación de prácticas, de lenguajes, de conocimientos, de saberes, que hace posible la continuidad de las luchas de fronteras, aún sí, en condiciones muy difíciles. Muchas gracias. Referías esta última cuestión y como decíamos en la presentación, tú tienes experiencia directa en, a través de Mediterránea y del rescate de personas en el Mediterráneo. Quisiera saber si nos podrías ahondar un poco en esta experiencia, contarnos un poco al respecto y cómo ha sido la experiencia, digamos. Claro, me da placer hacerlo. La experiencia empezó en 2018, en una situación muy peculiar. En Italia había un gobierno de derecho y el ministro del Interior se llamaba Matteo Salvini, que es un político muy conocido en Italia, en Europa, de derecha, populista. Bueno, él decidió cerrar los puertos italianos a los barcos civiles de rescate. Y bueno, era una decisión muy drástica, que cambiaba en profundidad la situación, porque en los años previos las organizaciones humanitarias habían trabajado a menudo en colaboración con los estados fronterizos y con las agencias europeas de control de las fronteras y de la migración. Y Salvini dijo, stop, ahora los barcos de rescate son criminalizados. Y bueno, se organizaron marchas, se organizaron varias iniciativas, varias actividades, pero con un grupo de amigos, amigas, teníamos la impresión que no alcanzaba, que no era posible desafiar esta decisión de Salvini con las herramientas tradicionales de la movilización social y política. Y empezamos a pensar, ¿por qué no comprar un barco y organizar un barco de rescate no desde el mundo humanitario, sino desde el mundo del activismo social? Además, había un problema técnico que tal vez tengo que mencionar por lo menos. Los barcos de rescate de las organizaciones humanitarias en aquel momento no eran italianos. En el mar hay el problema de la bandera, del barco. Y bueno, nosotros pensábamos, si tenemos una bandera italiana, no es posible cerrar el puerto. Así que
Por eso decidimos comprar el barco. Y bueno, empezó todo un recorrido bastante complicado porque no teníamos idea de lo que significaba comprar un barco, ¿no? Y es muy, muy complicado. Y juntamos varios colectivos, varias organizaciones para formar así una coalición. Logramos comprar y armar el barco y empezamos las operaciones de rescate en octubre 2018. En estos 4 años, para cerrar, la situación cambió bastante en el mar Mediterráneo. Cambió porque hubo otras iniciativas, digamos, radicales. Y en el mismo tiempo, por lo menos algunos actores humanitarios cambiaron bastante su perspectiva. Así que hoy en día hay varios barcos que son coordinados por Alarm Phone, que es una línea que los migrantes llaman a menudo para señalar la posición de los barcos. Y bueno, ¿cuál es el punto que tal vez puede ser interesante en general? Bueno, el punto es que el humanitarismo produjo en los últimos 20, 30 años procesos de victimización de los migrantes. Hay un libro bastante famoso de Didier Fassin, Crítica de la razón humanitaria, que lo muestra de manera muy, muy clara, pero también la iconografía, ¿no?, de las organizaciones humanitarias contribuye a esta victimización de los migrantes. Ya hay los migrantes víctimas y los europeos buenos que los rescatan. Mientras que para nosotros, desde el principio, el punto ha sido los migrantes y las migrantes nos bajan la línea. Son los verdaderos sujetos políticos. Nosotros construyamos dispositivos de apoyo. Y bueno, luego es bastante complicado manejar una iniciativa de este tipo, pero sigue y justo ayer el barco Marelloño realizó dos rescates y en un caso estaba la Guardia Costiera, Coast Guard, ¿cómo se dice Coast Guard? La policía del mar libica. Es financiada por Italia y Europa, que trató de intervenir para llevar estos migrantes otra vez a Libia. Pero bueno, los compañeros, las compañeras que estaban en el mar lograron realizar el rescate. Así que. Vale, muchas gracias, Sandro. Mientras nos contaba la experiencia, pues me había apuntado para hacerte una pregunta respecto a la crítica del humanitarismo. Creo que luego la respuesta la ha ido formulando. Y este novedoso camino, digamos, que han tomado a través de Mediterránea como alternativa al humanitarismo, abogan por poner en un plano, diría yo, pues interpretándote, en un plano de igualdad, digamos, pues a las personas migrantes con respecto a la ciudadanía integrada, normal, no sé cómo decirlo. ¿Cómo crees que está modificando o que va a modificar la ciudadanía, la idea de ciudadanía, el fenómeno migratorio que estamos presenciando? Hay perspectiva para ello, digamos, ¿no? Podemos imaginar una idea de ciudadanía diferente en la que los problemas que el migrar genera hoy en día, pues, se disipen o
o adquieran otra forma menos violenta, quizá? Buena pregunta. Primero hay que decir que en el mar siempre es una lucha. Es una lucha también con nosotros. Es verdaderamente un campo de tensión. Y bueno, hay una imagen que circula mucho en el activismo en el Mediterráneo, que es la imagen del ferrocarril clandestino. La red de apoyo a las fugas de los esclavos en Estados Unidos antes de la guerra civil. Y es una imagen que me gusta mucho, que me parece muy sugeriente. Y por supuesto, esta imagen pone el problema que planteabas vos, ¿no? El problema de la fuga hacia dónde, hacia una Europa que es percibida como un espacio de libertad. Luego el encuentro con este espacio es muchas veces un encuentro un poco distinto de lo que los migrantes, las migrantes se imaginaban. Y para ser sincero, en este momento en Europa la situación no es muy prometedora. Hay una dificultad también en plantear temas básicos. Yo pienso, por ejemplo, en Italia, desde el punto de vista de la ciudadanía. Italia tiene una ley de la ciudadanía que es muy dura. Es derecho de sangre, un poco más complicado, pero el principio es derecho de sangre. Así que tenemos miles y miles de jóvenes de origen migrante que no son ciudadanos. Y hasta hoy no se logró plantear este tema como tema no solamente de lucha, sino también de legislación. Y creo que una política de la ciudadanía hoy, por lo menos en Europa, tenga que ser una política sobre aspectos específicos de la ciudadanía, como el jus soli, por ejemplo. Luego te estoy hablando de la situación en un país específico, en un país bastante periférico en Europa. Mientras que estoy convencido que la batalla hay que desarrollarla a nivel europeo. Bueno, no hay una oposición, pero el nivel europeo es el nivel fundamental, porque de alguna manera en Europa hay una ciudadanía postnacional. Y esta ciudadanía postnacional, cuando ha sido establecida, muchos y muchas pensaban, bueno, va a tener efectos para los migrantes, las migrantes. Hasta ahora no ha sido así. Pero bien, hay todo este tema de la democracia, ¿no? Acá es muy dura esta oposición a democracia-autocracia en el marco de la guerra, ¿no? Y bueno, si queremos hablar de democracia, este es un punto fundamental. Si es verdad que Europa es democrática, lo que, bueno, no está cierto en este momento, bueno, empezamos una batalla
sobre el sentido de la democracia. Yo creo que sea fundamental, así que lo que estabas diciendo, bueno, lo comparto. El punto es identificar temas específicos y espacios específicos, sobre todo en un lugar como Europa. Muchas gracias, Andro. Tenemos algunos comentarios y preguntas, sobre todo del público. Voy a recoger algunas, como por ejemplo la que plantea Cherry Pie. Y dice, más o menos, sí, dice, ¿por qué es importante la subjetividad de las personas migrantes en este contexto de movilidad e inmovilidad? Sé que es un tema que ha recibido bastante atención por tu parte, la cuestión de la subjetividad. Así que, pues, aprovechamos la pregunta de Cherry Pie. Claro, claro, es una pregunta muy importante. Agradezco a Cherry Pie para plantearla. Tal vez hay que decir un par de palabras sobre lo que significa subjetividad, porque por supuesto es un concepto que tiene su lado filosófico, pero en pocas palabras, hablar de subjetividad de las personas migrantes significa hablar de lo que las personas migrantes desean, de lo que las personas migrantes buscan en su vida, del tipo de prácticas a través de que tratan de construir su vida. Subjetividad tiene que ser entendida ante que todo en este sentido. El conjunto de deseos, de comportamientos, de imaginarios, de prácticas. Y bueno, no necesariamente este conjunto es algo positivo. Eso es otro tema importante, porque se habla de subjetividad y se piensa, bueno, subjetividad es lo lindo en la migración. Bueno, no es así. Muchas investigaciones feministas sobre la migración, que para mí son muy importantes, destacan la reproducción de imaginarios patriarcales, por ejemplo, en la migración. Pero en el mismo tiempo destacan el esfuerzo, la lucha, en un sentido muy básico, de miles y miles de mujeres para ir más allá de esto imaginario patriarcal. Así, si tomamos la subjetividad otra vez como un campo de batalla, bueno, es muy claro que es adentro de este campo que podemos encontrar los recursos, las virtualidades que nos permiten de reimaginar la política de la migración. Muy bien, muchas gracias, Sandro. A su vez, intento recoger dos preguntas en una, digamos, tanto lo que plantean Mariana Gavarrot como Edileni Tome da Mata, respecto a un tema que mencionaban. A pesar de la importancia de la subjetividad que rescatan, subjetividad también entendemos es sujeción. Y en este sentido mencionabas también los estudios feministas y la importancia del patriarcado y que en esta sujeción evidentemente no todo es positivo y feliz en el mundo de la subjetividad, podríamos decir. Sé que has trabajado pues el concepto que proviene de la teoría feminista, o al menos eso creo yo, pues ya nos dirás, el concepto de interseccionalidad. ¿Cómo opera en el campo de la migración el concepto?
No sé si podrías hacernos una consideración general así del tamaño de la pregunta. Aquí algunas de las preguntas referidas a esta cuestión pues hablaban de los trabajos esenciales o de los trabajadores esenciales, digamos, ¿no? Respecto a esta cuestión de la interseccionalidad, creo que la pandemia lo ha puesto en evidencia, digamos, ¿no? Pues con una nueva distribución del trabajo o haciéndonos ver la antigua, digamos, ¿no? Distribución del trabajo. Entonces, quería pedirte si nos hacías alguna consideración respecto a proliferación de trabajo, multiplicación de trabajo, migración, interseccionalidad. ¿Qué te sugieren a lo mejor estas tres palabras clave? Bueno, antes que todo, un saludo a Edileni, que es un amigo muy querido. Y el tema de la interseccionalidad. Yo creo que la interseccionalidad sea, en primer lugar, una herramienta de análisis muy fuerte para investigar lo que pasa en situaciones de frontera, pero también más en general en la migración. El interlace, si se entiende, entre género y raza es algo que determina de manera muy fuerte las oportunidades de migrantes en varios países. Si pienso, por ejemplo, en el trabajo de cuidado en Italia, es un sector muy importante y básicamente un sector migrante. Bueno, la mayoría de las trabajadoras de cuidado son mujeres. Así que el género juega un papel importante y no sorprendente. Pero hay que agregar que la mayoría de trabajadoras de cuidados llegan de Europa del Este o de América Latina. Son blancas. Una mujer que llega a Italia de Nigeria no encuentra esta posibilidad. Así que se ve de manera muy clara cómo en el mercado del trabajo el intermingling, se dice en inglés, de raza y género es una determinante estructural. Estructural. Y bueno, cuando se habla de interseccionalidad, se piensa en raza, género y clase. Para mí, y Nacho lo sabe muy bien, el concepto de interseccionalidad es también una perspectiva que permite de repensar de una manera muy sugerente el concepto de clase. Que nos permite de pensar el concepto de clase no desde el punto de vista de la homogeneidad, sino desde el punto de vista de las diferencias, entre comillas, que constituyen materialmente la clase. Así que, bueno, yo creo que el concepto de interseccionalidad tiene un trabajo importante para desarrollar en el campo de los estudios de migración y fronteras. Muchas gracias, Sandro. Sigo recogiendo algunas preguntas del público. Edileni también nos hace otra pregunta. Dice,
¿Crees que esa gestión fronteriza de mano de obra migrante entre Estados Unidos, México y España dialoga con el proceso de reforma normativa de extranjería en curso en España? Se refiere, entiendo yo, pues, a lo que comentabas respecto a la cumbre de las Américas. Y seguidamente nos dice, parece que la migración servirá una vez más de herramienta para revitalizar el sistema económico europeo y español. Bueno, no me sorprende. Siempre ha sido así después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Piensen, por ejemplo, en todo el sistema de los llamados trabajadores huéspedes en Alemania del Oeste. Desde 1955, bueno, era bastante explícito. Los trabajadores eran en su gran mayoría varones extranjeros, como huéspedes, tenían que servir para revitalizar el sistema económico alemán, ¿no? Y también un poco europeo. Así que hay una huella histórica bastante, bastante fuerte. Es en este sentido que el tema de la subjetividad es importante, porque esa es la idea, es el plan, digamos así, de las clases dominantes, como quieren llamarlas, pero bueno, es un plan. Se puede sabotear este plan, y para sabotear este plan es fundamental mirar al campo de la subjetividad migrante. Me llamó mucho la atención esta cosa de la cumbre de las Américas, así que hay que monitorearla de manera muy fina, sobre todo porque puede ser un primer intento reproducible. Lo leí hace una semana en un artículo de un diario importante italiano. Y el artículo se concluía diciendo, bueno, España hace lo que hay que hacer. En Italia tenemos miedo, no hacemos estas cosas, etc. Y bueno, desde hace un año, desde la aprobación del plan de recuperación de la Unión Europea, se habla de la necesidad de reclutar, se dice, de reclutar nuevos trabajadores migrantes. Y como siempre en la Unión Europea hay un desacople entre este tipo de discusión que se hace en los ministerios económicos del trabajo y la discusión sobre migración llamada ilegal. Hay un desacople, es bastante, bastante interesante porque es algo que constituye la racionalidad, digamos, gubernamental sobre la migración en Europa y creo no solamente en Europa. Y la reforma de la normativa de extranjería en curso en España no la conozco muy bien, así que la voy a estudiar. Muy bien, Sandro, muchas gracias. Nos quedan unos 5 minutos y te estamos exprimiendo un poco, así que voy a aprovecharlos para hacerte una última pregunta. Y de calado a lo mejor, más teórico. En América Latina ha tenido cierta recepción para interpretar, entre otras cosas, el fenómeno migratorio también, pues, la obra de Giorgio Agamben. Sé que tú has sido muy crítico con Agamben, sobre todo con el concepto de excepción y sobre todo por la idea de exclusión que genera este concepto, y tu crítica ha sido muy
muy positiva, digamos así, porque ha sugerido otro concepto de inclusión diferencial, digamos, ¿no? No sé si podría formularnos aquí, pues, en unos brevísimos minutos, te estoy pidiendo casi un imposible, digamos, ¿no? Pues, que nos desarrolles un poco más así, algo respecto de la crítica a Agamben y a este concepto schmittiano que retoma y que ha hecho famoso, digamos. Y bueno, Agamben es un gran filósofo. No es algo que digo así para después atacarlo. Es un gran filósofo, tiene una obra con una continuidad de reflexión alrededor de algunos temas, que es muy impresionante. Lo que se difundió bastante en el campo de los estudios de migración y fronteras es el tema de la nueva vida que introdujo en Homo Sapiens y el tema de la excepción. Yo creo que estos dos temas llevan a enfocar el análisis exclusivamente sobre procesos de exclusión. Sobre procesos de exclusión y de destitución. De destitución de la posibilidad misma de acción por parte de los excluidos y las excluidas. Este es el punto que siempre me dejó poco convencido, digamos. Hablaba antes del humanitarismo. Bueno, de manera no mucho paradójica, a mí me parece que Agamben está bastante implicado en el dispositivo teórico y retórico del humanitarismo. La vida desnuda, así es, la vida desnuda es una víctima. ¿Qué es sino una víctima? ¿Y qué podemos ofrecer a esta vida desnuda? Derechos humanos. Así que Agamben es un crítico muy radical de los derechos humanos, de la ciudadanía. Es un tipo raro. Antes estaba hablando del ius soli para migrantes. Hace unos años él rechazó firmar un documento para el ius soli porque esta pregunta reproducía el discurso de la ciudadanía que hay que destructurar. ¿Entiendes? Bueno, era un documento no académico, era un texto escrito por migrantes, pibes y pibas, migrantes de 18 años que pedía la ciudadanía. Pero, sin embargo, al final hay esta polaridad, diría. Por un lado, la vida desnuda y por otro lado, el sujeto con vestidos. Los vestidos son los derechos humanos. Y yo, por un lado, trato de ir más allá este enfoque en la exclusión. Porque creo que no sea productivo. Por otro lado, bueno, mi imaginario político es un poco distinto del imaginario humanitario de los derechos humanos. Y a veces me parece que Agamben comparte algo, por lo menos.
Muy bien, muchísimas gracias, Sandro. Se nos ha agotado el tiempo, seguiríamos muy a gusto. Te agradecemos el esfuerzo por hacer la conferencia en nuestro idioma. Lo valoramos mucho, pues ha sido estupendo escucharte. Espero que se entendió. Muchísimo, sí, perfecto. Y esperamos que se repita. Agradecemos también a la Cátedra Alfonso Reyes por habernos dado este espacio y cerramos entonces aquí la transmisión. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias.